El momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero de Bánica para el Mundo, campesino, Fernando Ramírez. Campesino embullado. ¿Le gustó ahí? De Bánica sí, para el Mundo. Campesino embullado de Bánica, me encantó. Okay. Gracias, Iluminada, y buenas tardes de nuevo a los compañeros y a todos los que nos conceden el honor de escucharnos y de vernos en todo el mundo. Hay algo que a mí me preocupa mucho, como le preocupa a toda la ciudadanía, supongo yo. Y el tema de la seguridad ciudadana y el manejo que se le ha querido dar, con los resultados que hasta hoy podemos medir. Con sorpresa veo que el presidente de la República decide asumir, según sus propias palabras, personalmente la dirección del combate a la delincuencia y la seguridad ciudadana en sentido general. Y yo me pregunto, ¿cuál sería el aporte del señor presidente, con el debido respeto, claro está, pero cuál sería el aporte de que el presidente de la República toda la semana se va a reunir con todos los mandos militares y policiales, con los servicios de inteligencia, supongo que para rendirle un informe que se rinde todos los días, porque aquí todos los días en la mañana el jefe de la policía, el de todas esas instituciones, le llevan al presidente o por lo menos a sus cercanos colaboradores para que le digan al presidente lo que ha pasado en el país, que más que lo que hacen es un resumen de las actividades delictivas y de todo cuanto ellos pueden recopilar para ponerlo a conocimiento del presidente. ¿Ha habido una política seria con resultados positivos para resolver el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Si alguien se atreve a decir que sí, yo creo que fallaría. Y fíjense que yo siempre he dicho, a veces y no hace mucho tiempo, el director general de la policía hablaba de que se había reducido de manera considerable la cantidad de incidentes y la cantidad de hechos violentos y delincuenciales en la República Dominicana, y hasta citaba cifras. Decía, se ha reducido en más de un 35%, si mal no recuerdo. Pero cuando tú hablas con alguien, casi todo lo que aquí estamos y lo que están escuchando el programa han tenido muy de cerca, si no les ha tocado de manera directa con un familiar, han vivido muy de cerca un hecho delincuencial que los ha dejado marcados, tanto a ellos como familia, como al sector donde residen. Tenemos serios problemas de inseguridad en la República Dominicana. Y cuando el propio presidente de la República le anuncia al país y dice que va a replicar el operativo que se hizo en Santiago de los Caballeros y en algunas otras provincias del país recientemente, con el resultado que yo aquí lo dije el mismo día del operativo, yo dije, eso es un disparate. ¿Cuál es el resultado? Apresaron 10 personas, de los cuales sometieron 3 personas, pero los que sometieron, uno solo fue sometido por narcotráfico, porque le encontraron unas cuantas porciones de un polvo, presumiblemente cocaína. Ese fue el resultado positivo que han querido venderle. Por eso no hemos resuelto el problema de la seguridad ciudadana, porque el tema lo han tomado como una bandera política, y lo hizo el presidente siendo candidato. Lo tomó como una bandera de lucha política para llegar al poder y, según él, aplicar los planes necesarios para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad a la población dominicana, cosa que no ha sucedido, que se han estado dando palos a ciegas, que no hay un plan, que no es verdad. Porque ¿cuántas veces el presidente de la República y los mandos militares y policiales han anunciado que habrán operativos conjuntos y que la guardia estará en la calle para controlar la delincuencia? Eso lo han hecho todos los gobiernos. ¿Con cuál resultado? Ninguno. Totalmente negativo. No han resuelto nada. Y es peor. El fin de semana pasado, yo estaba en Pedernales, en asuntos laborales, y en la madrugada del sábado sucede un hecho terrible, que una patrulla mixta de la Policía Nacional y del Ejército y de la Armada, en un hecho que nadie entiende todavía, le entraron a tiros a una jipeta porque supuestamente le pasó cerca, le rozó y salió, se fue. A las 3 de la mañana le caen atrás, le disparan con un fusil de guerra
y matan una pobre muchacha de apenas 18 años de edad. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la seguridad que le vamos a brindar a las familias dominicanas? No hay un plan. Y la cantidad de acciones que el propio presidente de la República se ha encargado de anunciar y de cambiar, hoy esto, mañana aquello, con el resultado que todo el mundo conoce, evidencia claramente la falta de un plan, evidencia claramente que no se sabe para dónde vamos. Y es un tema serio. Yo no jamás quisiera politizarlo, porque cada uno de nosotros, todos nosotros, podemos ser víctimas en este momento. Y si no, usted que me está escuchando, dígame si usted en las noches, cuando llega a determinada hora, lo piensa para salir de su casa. Y si no, revisen lo que está pasando, por ejemplo, en la autopista Duarte. Todos los paradores de la autopista Duarte cierran muy temprano en la noche. ¿Y por qué? Por la inseguridad, por el miedo, por el temor a ser asaltados. Y para cuidar a los que tenemos que transitar y a lo mejor detenernos en algún momento en uno de esos paradores, por el temor a ser asaltados. Cierran temprano los negocios en los barrios de la capital y las grandes ciudades, Santiago de los Caballeros. También está sucediendo lo mismo. Usted pasa de noche y está todo el mundo encerrado, todo el mundo trancado por el temor. Entonces, esto no es un tema político. Si lo tomamos como un tema político, no lo vamos a resolver. No debe ser un tema político, debe ser un tema de Estado, pero asumido de verdad, con la capacidad suficiente, con el personal suficiente. Trajimos un español para dirigir la policía. Bueno, dirigir la policía quizás no, pero por ahí andamos. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. Y todos los días tenemos cuántos problemas con la policía. Las redes sociales se encargan de esparcir los videos, decenas de videos, de la actuación de la policía después de una llamada reforma que no ha tenido tampoco ningún resultado. Y es, yo lo que siento con esto es temor. ¿Por qué? Porque yo tengo una familia que tiene que salir, que tiene que trabajar, porque usted la tiene también, que tiene que salir a trabajar o hasta divertirse, y hasta para eso hay que tener cuidado. Entonces, yo lo que quiero con esto es llamar la atención. Miren, no vamos a resolver nada con eso. Entonces, el presidente ahora va a ser el asesor, el que va a asumir de manera personal la seguridad ciudadana. No, ese no es el problema. No es un tema de crear el impacto en la sociedad, que al final se diluye cuando todos estos casos te llegan a la cabeza. Eso que pasó con la fiscal y los policías es parte de lo mismo. Parte de lo mismo, porque todo el mundo sabe que la policía ocupa un vehículo para investigación y lo primero que hace es asignárselo a uno de sus oficiales, que el Ministerio Público también lo hace. Es parte de lo mismo, parte de la incapacidad y de la improvisación, y así no vamos para ningún lado. A mí me preocupa, y yo sé que a ustedes también les preocupa, todos estamos preocupados, porque todos estamos expuestos a que en algún momento, Dios nos libre, se encarguen los delincuentes de nosotros. Y después las excusas, pero no valen las excusas, porque ya no hay nada que hacer cuando usted lo atracan, lo matan y pasa cualquier cosa. Entonces es un tema que hay que buscar una solución que no sea la que le están buscando, porque hemos visto que no ha tenido ningún resultado, que se ve que no hay ningún plan, que todo es improvisación. Qué pena. Francis,